Buenos días, pues ya comenzamos nuestras transmisiones aquí en DGSTV. Les damos la bienvenida. Ojalá que hayan tenido lindas vacaciones, que hayan descansado, que hayan aprovechado todos esos minutos, horas, días que tuvieron para hacer todas estas cosas que usualmente no hacemos, pero que tenemos que hacer. Y bueno, también. Como les aconsejamos, ojalá hayan hecho sus propósitos, sus metas, los hayan escrito con fecha de caducidad. Y bueno, para recordarles todos estos procesos en este nuevo año, ya 2016, tenemos hoy como eh, algunos lunes a la doctora Ivonne Vázquez, que pues nos acompaña, ya saben, es nuestra psicóloga de cabecera. Y bueno, en este nuevo año... Eh, uno de, de, de las metas, de los objetivos, de los deseos que se deberían de pedir sería que nos alejemos un poco de los celulares, de las eh, computadoras, de los dispositivos electrónicos y acercarnos más a los seres humanos así de carne y hueso, ¿no? Claro, pues muchas felicidades ¿eh? por el 2016 que yo de verdad que lo estaba esperando ansiosamente, yo creo que este año va a ser excelente para todos y bueno, hay que trabajar para ello, ¿verdad? Entonces, fíjate que es curioso, pero sí, ojalá sacáramos un video de los lugares donde vendían la, los juguetes y por el otro lado el lugar en donde vendían todos los dispositivos, como dices, Eso estaba llenísimo. Sí. Y tú ves que a los niños pequeñitos realmente les llegan iPad, si les llega entonces tú dices, o sea, son niños chiquitos, tienen que trabajar su psicomotricidad para que después tengan otras competencias, ¿no? Pues no, resulta que a los niños chiquititos les dan eso, digo, no digo que sea malo, pero finalmente estamos dejando la otra parte. De hecho, curiosamente, pues todo esto se creó para acercar a la gente y ahora lo estamos alejando justamente y bueno para eso es el tema de hoy chicos no se enojen porque digamos eso porque finalmente ellos nacieron ya en esta era y no digo que esté mal o sea está padre tiene sus beneficios muy buenos sin embargo te atrapa no yo tengo una eh, yo doy mucho esa conferencia en las escuelas y tengo una imagen que me encanta porque es de una calaca no ahí en la computadora con todo y, y telarañas y todo porque porque se te va el tiempo así sí. De verdad, muchas veces en clase dices, ay, a ver a qué hora. Y ves el reloj y 10 minutos ya pasaron. Y yo digo, ay, se me hace como una hora. Pero resulta que cuando se hace en la computadora, cuando menos te das cuenta, ya pasó más de una hora. Sí. Y ese es el grave problema, que te absorbe de tal forma que yo lo veo así como como eh, esa serie que hay ahorita de todos ¿Cómo se llama? Que van todos así, este. Eh, los zombies. Los zombies, ¿no? Entonces, realmente, no ves una, una sociedad tipo zombie. Así es. No ya. te detienes a pensar o ver hacia dónde voy. Ahorita tú hablabas de las metas, lo que es diferente a los deseos. Deseo yo, así como como la caricatura, ¿no? A los de los padrinos mágicos. Deseo que se conviertas en eso. Pues sí, pero así no funcionan las cosas. Para que funcionen, como bien dijiste, lo hemos mencionado muchísimo, es que hay que apuntar mis metas reales, lo que sí puedo alcanzar. Yo no me voy a decir, no, pues este año quiero este, irme a Japón a vivir. Este, pues no, porque ni siquiera manejo el idioma, porque ni siquiera he visto nada. Hay que hacer las cosas pausadamente para que realmente puedas lograrlo. Si no, ¿qué va a pasar? Te vas a frustrar y va a salir peor, ¿verdad? Claro, hay, ya, ya nos decía la doctora en varias ocasiones, es importante como que vayamos paso a paso y no que nos pongamos metas así. El, el último programa, me acuerdo, estaba eh, platicándonos, yo puedo decir voy a escalar el Everest, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas montañas más pequeñas he escalado antes? Claro. Porque si la primera que me propongo escalar es el Everest, pues va a estar un poco complicado. Ni que la pirámide del de sol, ¿no? <laughs> sí, sí, si nunca hago ejercicio, pues es claro. complicado que de pronto... Eh, yo me ponga una, una meta de ese tipo, de ese estilo. Ajá. Si yo soy deportista, salgo a correr 14 kilómetros y escalo. y claro. Si es real que yo diga, voy a escalar el Everest este año, ¿no? Ajá. Pero también eh, no, hay, no hay metas imposibles. Ni Lo ninguna. que pasa es que debemos de ir paso a paso. Y bueno... En este 2016, yo estaba escuchando por ahí que a los, a los chavos, a los que ahorita están en, en nuestras secundarias, forman parte de esta generación que les dicen los millennials, ¿no? Y son chavos, como es la doctora, que nacieron. Eh, ya con la computadora casi casi se las dan cuando nacen no para que no claro, tengan ellos sí. sol, solitos <laughs> su nombre Ajá. pero eh, nacieron con digamos otras discapacidades no saben hacer como otras cosas no entonces eso se aprende pues con otras técnicas de estudio que ya lo hemos platicado también ¿Cómo se puede acercar uno a los chavos para decirles y para que tampoco ellos se pongan a la defensiva? Porque a veces los papás es así, dame ese celular. Y entonces hay conflictos ahí internos. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo acercarnos? ¿Cuál sería el primer paso? Pues fíjate que sería muy interesante que ellos mismos, sin que nadie les dijera, realmente ellos mismos dijeran como, ¿qué quiero de mí este año? Porque fíjate que, como vuelvo a repetirte, realmente pasas muchísimas horas en la computadora. Y resulta que tú no vas a lograr ningún objetivo si pasas en la computadora cinco horas a la semana. Entonces, a lo mejor desde que ellos empiecen a observarse y decir, bueno, hoy voy a apuntar a la hora que entro. A la computadora y a la hora que salgo. Y realmente ver cuánto tiempo fue real de trabajo. Porque a veces sí dicen, es que me dejaban tarea. Y no claro. digo que no, yo también la ocupo mucho, ¿no? Pero de repente ya te metiste en Face para ver un mensaje y ya te quedaste. Ya <laughs> te quedaste allí. Y de verdad se te pasa muy rápido el tiempo. Entonces, realmente observarse, apuntar. Siempre ya ves que hemos dicho eso, sí. apuntar para mí es básico. Porque de repente dice, ay, hoy no fue tanto. ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto? Anota hora de inicio y hora de salida. Y te vas a dar cuenta que estás desperdiciando mucho tiempo. Ahora, los papás a veces sí lo toman como, te voy a castigar porque es lo que más les duele. Claro. ¿No? Y sí, obviamente, pero hay que ver para qué te lo quito. Los papás tienen que eh, ayudarle a los hijos a identificar como qué te está quitando el estar tanto tiempo allí. Realmente si los chicos no tienen algo más importante que hacer, pues qué padre, estoy allí. Pero se, se, se pierden eh, del enfoque de que lo más importante es tu vida. Y se los he dicho muchas veces aquí, lo que hagas hoy es lo que te va a funcionar y te va a servir para el mañana. ¿Sí? cada tiempo que estés allí sentado, te estás quitando creatividad. Nosotros oímos, por ejemplo, muchas cosas que es que inventaron esto, inventaron lo otro, y por qué tú, el que tú me estás escuchando, me estás viendo ahorita, ¿por qué tú no lo inventaste? Porque estás ocupado en otra cosa, ¿sí? ¿Y qué te parecería que lo hicieras? No, y lo, a veces sí pasa, ¿no? Que estamos en, en la televisión o en las redes y vemos el video de alguien exitoso. Ahora además ya hay historias eh, que, que de pronto, y lo decimos, ¿no? 12, 13, 14 años y ya son ricos, ya son sí, dueños de empresas, ya claro. desarrollaron un software y entonces nosotros decimos, Ajá. creo que estoy desperdiciando mi vida, pero claro. sí hay que recapacitar qué eh, opciones tengo y Ajá. qué debo de hacer para alcanzar también esos logros no claro. es algo eh, como de deseos no es algo que podemos llegar a realizar Ajá. pero tenemos que hacer el esfuerzo claro y desde fíjate ahorita tan importante que es la edad de estos chicos de ustedes que nos están viendo porque ahorita ustedes también que tienen que identificar para qué son buenos qué te gusta no lo vas a hacer si estás en el face <laughs> no en cambio si dices ay bueno es que creo que me gusta la música y me meto a estudiar música un tiempo digo ah bueno sí me gusta o no me gusta qué ah mal. pues sí me gusta pero no como para toda mi vida okay pero ya estás sacando las posibilidades de algo que te gusta o diciendo de aquí soy qué voy a hacer para llegar ahorita en esta etapa es donde están justamente en la plataforma más importante ¿Sí? y lo hemos platicado cuando hacen su examen para la universidad ya cuando ya pasaron a la prepa ya van a salir de repente están unos días antes y no saben qué quieren estudiar y entonces qué pasa viene la deserción y entonces qué pasa te sientes mal contigo porque claro. no elegí bien me equivoqué estoy reprobando y entonces hay una, una, una cosa que en vez de estarte poniendo cosas positivas en tu vida te estás poniendo cosas de fracasos. Y entonces te consideras fracasado. Cuando no es así, simplemente no has tomado las decisiones adecuadas. Entonces, el hecho de estar mucho tiempo ahí aparte trae muchísimas consecuencias. La adicción a las redes sociales. Estoy hablando de que te puede eh, dar esta parte de que te da la anorexia, te da la bulimia. ¿Por qué? Porque se te olvida comer. Estás tan inmerso o en los juegos, por ejemplo, uh -huh. no nada más en Facebook, ¿no? Estás en los juegos y se te pasa el tiempo. No, nada más que pase este y nada más que pase este, ¿no? Y entonces se te va el tiempo. A mí me gusta mucho jugar a las cartas. Ya ves que hay uno de cartas. Y entonces de repente no puedo ganar y yo, bueno, uno más, ¿cómo que me va a ganar, no? Okay. Y entonces sigues. Pero ahí es donde tú te pones el límite. ¿Cuánto tiempo gane o pierda? Voy a estar tanto tiempo aquí porque estoy desperdiciando. Ok. Ajá. Eso se podría ser como un segundo paso, ¿no, doctora? Ya, uh -huh. que, ya que los chicos midieron y están conscientes de las horas que le están dedicando actualmente a las redes sociales, uh -huh. eh, decir, bueno, eh, la próxima semana mi meta es dedicarle solamente tanto tiempo. Y los papás, bueno, claro, hay que vigilar que se cumplan estas metas, ¿no? Claro. Y que el tiempo, digamos, que, que sobra, el que eh, resta, pues lo, lo dediquen a cosas. Y que, que les sean productivas, ¿no? Claro. Eh, también ya habíamos platicado que los chicos en esta etapa de su vida es muy importante que empiecen, a, bueno, no, no que empiecen, que continúen ayudando en casa, ¿no? Claro. Entonces sí, eso sí. también. Y otra de las cosas que yo he visto con los adolescentes en cuanto a las redes sociales es que no tienen hora de dormir. No, de otro. pronto es una lucha constante con los papás de ya duérmete, ya duérmete. Y están abajo de la cama con el celular ahí y, y entonces así como engañando a mamá y se duermen a horas terribles de la madrugada. ¿Y qué pasa el otro día? Pues no se quieren levantar. No se quiere <laughs> Sobre levantar. todo los chicos que van en la mañana <laughs> les sufren. ¿Cómo, cómo eh, podemos... ¿Qué hacemos? Ajá. ¿Les quitamos el celular? Es que mira, a la edad que ellos tienen... Ya ellos mismos tienen que manejar sus tiempos y tienen que ser responsables, que también hemos manejado mucho este tema. A la chica, a la hora de, de dormir, es la que ustedes pongan, porque ustedes saben si están en clase y tengo sueño, y entonces, ¿qué pasa? Lo que realmente te va a dejar en tu vida, que es el aprendizaje de ahorita, no lo estás tomando. Entonces, ¿qué pasa? No vas a tener herramientas para tu vida, no es para nadie más. Es la parte importante de que ellos deben identificar. No estás eh, tomándole el pelo a tu papá o a tu mamá, estás tomándote a ti mismo, nada más. Pero eso es algo bien importante porque realmente el aprendizaje también requiere que tú descanses. Si tú no duermes, a lo mejor no duermes las ocho horas, pero si duermes tres o cuatro horas, ¿qué va a pasar? No vas a aprender, aunque quieras. Tu cerebro necesita un descanso y entonces se va a poner en nulo, okay. <laughs> aunque estés en clase y el maestro esté enfrente, pero tu mente está en otro lado, está descansando, porque lo tiene que hacer. Entonces, bueno, ahí estás dando prioridad a algo que no te va a dejar nada en tu vida o a algo que sí. Ahora. Hay gente que a lo mejor me dice, sí, me va a dejar algo en mi vida, porque a lo mejor yo voy a ser este, mmm, comunicador y esto me está sirviendo porque estoy eh, teniendo algunas formas. A lo mejor es estar relacionando con la gente, a lo mejor ya tiene mmm, 1.300 personas en el Facebook y está haciendo algo. A lo mejor sí, no te digo que no, y está padre, pero realmente que se identifique qué es lo que estoy haciendo. No nada más pasar el tiempo. Pero la otra cosa es eso: ¿por qué tengo que quemar mi tiempo ahí? ¿A qué le estoy dando prioridad a mi vida? ¿Nada más a la satisfacción? Digo, todos, incluyendo pienso yo, todos aquí, ¿eh? quisiéramos decir: Ay, voy a la semana a trabajar a lo mejor un día. Sí, pues, ¿sí? sí nos gustaría. Sí, dos días, ok. Bueno, ¿no? dice, dice estrellita, dos para que no se aburren. Sí, también, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después con tu vida si lo haces? Pues sí, a lo mejor ahorita va a ser muy rico, pero al final, ¿qué quieres? Claro. ¿No? Por eso es importante las metas y estar consciente de ellos claro. para saber hacia dónde vamos. Sí, por eso es que les digo apúntenlas para que entonces tengan que trabajar sobre ellas. Hay un chico que ahorita está yendo conmigo a, a terapia y este y me de, perdió un, un semestre, bueno, un año y me decía no es que ahora sí que voy a entrar, le voy a echar todas las ganas porque ahora ya entendió que perdió mucho, pero está trabajando con su papá. Y entonces le dije, pero, y bueno, ¿y de qué te sirve ir a trabajar con tu papá? Y dice, pues de nada. Y dije, ¿cómo de nada? Pues no, nada más tengo que ir. Y me empezó a platicar todo lo que hace. Le dije, es que lo que está pasando es que estás adquiriendo ahí competencias. Y se queda así, ¿como cuáles? Entonces ya empezamos a identificar todas las competencias que estaba él adquiriendo. Y dice, ¡ay, guau! Wow. ¿No? No lo había visto. Ay, es la parte que te digo que estamos como zombies. Paso mi día, pero no observo. No identifico hacia dónde me está llevando esto. Ok, perdí un año, sí, pero estás adquiriendo una madurez de forma diferente. Claro. ¿Te frustraste? Sí. ¿Te enfrentaste? Sí. Pero ahora puedes reajustar. Ahora los que me están oyendo, pues no se esperen a que frustrarse, ¿verdad? No. Más bien observen también lo que los demás, a los demás les pasa para que tú no caigas en eso. Perfecto. Ajá. Y hace rato que estaba diciendo, bueno, a lo mejor los chicos, que ahora ya es este, como un plan de vida, parece, esta situación de eh, dedicarse a los medios eh, que, que tienen que ver, que están relacionados con el Internet, ¿no? Ajá. Y hay muchos líderes por ahí juveniles que les pagan por hacer videos, que claro. les pagan por hacer tutoriales. Si sí es válido eh, que ese sea un plan de vida, ¿no? Pero igual, como dice la doctora, tienen que estar conscientes que estos chavos pues sí le dedican a eso su vida, ¿no? Claro. Y incluso yo he visto ahí varios que aunque se dedican a eso y les pagan por eso, dicen, bueno, además voy a estudiar comunicación porque eso es lo que me gusta, pero ya lo voy a... Y soy a, a, bueno. Y, y es, y es eh, algo que ya habíamos platicado, que los Ajá. chicos también tienen que detectar para lo que son buenos, claro. porque a lo mejor tengo pánico escénico y me quiero dedicar a, a hacer videos en YouTube, pues la verdad es que va a estar un poco complicado, ajá. ¿no? Pero entonces, eh, cómo los chicos deben de empezar a, a tener esas nociones de eh, que si están pasando o no demasiado tiempo o si están dedicándole demasiado tiempo o no a ajá. las redes sociales. Sí, fíjate que aquí es muy interesante esto porque realmente ellos deben de saber que sí hay una adicción, ajá, y toda adicción significa que vas a estar enganchado de eso determinado tiempo. Por ejemplo, si hablamos de las anfetaminas, pues tienes una necesidad de estarlas eh, consumiendo en el, en el Facebook y en todo el internet, juegos y demás. También se requiere esta parte como, como para el diagnóstico, digamos, de que tienes una adicción. Entonces, en esta parte, si ellos notan que de repente cuando van a, a algún lado y no tienen acceso al Internet, por ejemplo, y empiezan ansia, a ponerse ansiosos y están, bueno, yo no tengo Internet, pero préstame por favor tu okay. Internet, ¿no? O, o agarran el teléfono de la mamá, etcétera, para checar. Uh -huh. si me llegaron eh, WhatsApp o si me llegó de Facebook, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Eso es importante que ustedes identifiquen. Ajá. Ahora, cuando tú tienes mucha necesidad y sientes esta frustración o este sentimiento, eh, tienes que irte observando porque ya puede ser una adicción. Okay. Ajá. Pero bueno. Hay una, una, un, una imagen que me gusta mucho también de un niño que va arrastrando al papá para llevárselo al coche y el niño jalando ahí también la computadora, ¿no? Esta parte es necesaria ya en, en el medio ahorita, sí está bien. Pero si ya tengo esa necesidad de estar todo el tiempo checando y no puedo apagar mi celular en la noche porque qué tal que alguien manda. No. Entonces, esta parte ya estamos hablando de un detector y hay que tener cuidado. Okay. ¿sí? La otra parte es que evidentemente también prefieran estar en la computadora o teniendo ese tipo de acceso, lo que sea por el, por el teléfono incluso, ¿sí? a hacer otras actividades. Entonces, a lo mejor ya no voy con mi tía, ya no voy con mi hermano, ya no voy aquí porque necesito estar en el Internet. Okay. Entonces, estamos dejando de hacer otras actividades por eso, incluyendo obviamente la tarea. Ajá, que ponemos como ponderación. Ahora, ellos tienen que entender que cuando ya tenemos de 5 a 6 meses en esta misma actividad, con estas mismas situaciones, pues ya estamos hablando de una adicción. Pero tenemos obviamente nosotros que ser bien honestos. ¿sí? De nada sirve, chicos, que sus papás oigan este tema. Ustedes tómenlo, porque la adicción, como cualquier otra adicción a cualquier cosa, me va a quitar parte de mi vida y me va a hacer daño. Entonces mejor. Eso se oye muy deteniendo. fuerte, ¿no? Es fuerte, es una adicción. Hay, hay que reconocerla entonces como eso y que los chicos estén conscientes de que es algo que les va a dañar a corto o a largo plazo. Claro. El otro día yo veía una noticia, no la leí toda completa, pero decían ahí que estaban eh, haciendo una demanda precisamente a una de internet porque decía que no decía en ningún lado que podía haber una adicción. Okay. <laughs> Pero pues es cuestión de que tú tienes que investigar y además tú estás viendo que estás dejando parte de tu rutina de vida, parte de tus objetivos de vida para hacer eso. Era un juego, no me acuerdo cuál juego, pero que era adictivo, pues sí, pero eso es una necesidad tuya. No todos van a ser adictos, acuérdate. Toda adicción va enfocada a algo que a ti te falta. Si algo te falta, lo vas a tratar de suplir por otra cosa, lo que quieras, por el cigarro, por la droga, por, por las redes sociales, por lo que sea, pero en realidad es algo interno, que te falta trabajar y necesitas ¿no? que algo más te lo dé. Y ahí viene también relacionado el otro tema que hemos hablado muchísimo de los papás ausentes, ¿no? A mí me gustaría que todos los chavos le hicieran una carta a los papás, papás necesito de ti, Necesito tu tiempo, necesito que me veas, necesito que estés conmigo, necesito que salgas conmigo, ¿no? Hay que buscar otras opciones, ¿no? no y ahí eh, también resulta interesante porque la adicción no nada más se da en los adolescentes. Ah, no. A veces parece como que los papás regañan a los chavos y dicen: es que tú te pasas mucho tiempo en el celular, es que tú estás mucho tiempo frente a la computadora pero de pronto los papás también tienen ese ejemplo, ¿no? Y ellos dicen, no, 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 lo que pasa es que yo sí estoy trabajando. O, o yo, yo soy estoy el papá. Esa, esa, esa es la, la razón principal. Yo estoy bien porque soy el papá. Claro. Entonces, Ajá. el otro día escuché una eh, situación muy interesante, una niña de, de ocho o nueve años, y iba con el papá y con la mamá en el Ajá. transporte y de pronto le dice al papá, "Oye, papá, ¿le puedes mandar un WhatsApp a mi mamá para que para preguntarle en dónde vamos a bajar?" porque ya no claro. hay, los mismos chicos reconocen desde pequeños que ya Ajá. no hay esta interacción con mamá y papá, no, claro. ellos también ya están sí. eh, convirtiéndose en adictos a, a la tecnología en general. Hoy estamos hablando de las redes sociales, claro, pero los papás también se deben de, de concientizarse, no, así Ajá. como dame el celular, así voy a dejar yo también el celular, claro, y ahora pasa por ahí había algunos consejos que precisamente en las redes que estaban Ajá. circulando de que de pronto dejemos los celulares en los restaurantes, en la claro. comida y uh -huh. respetar como esos momentos de familia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otros momentos deberían de, de decirse si aquí no hay celular? Pues obviamente en la escuela, ¿verdad? Porque muchas veces en la escuela los llevan pero escondidos y de todas maneras, aunque lo tengas en vibrar, de todas maneras tu atención se va al celular cuando suena. ¿no? Cuando vibra. que pues. no, ya sentimos así que está así, ay, ¿dónde? ay, ni lo traje. Ajá, entonces ¿qué pasa? Tu atención ya se fue y aparte ya divagaste, porque híjole, ¿y qué tal queda mi mamá? ¿Qué tal queda mi amigo que lo iba a ver en la tarde y ya no va a poder ir? Entonces, ya el enfoque se perdió. Ok. ¿No? Entonces, bueno, sí, la verdad es que es, es difícil, pero no es eh, algo que no se pueda hacer. Mi hija, por ejemplo, ahora en diciembre, lo que hizo es que dice, mamá, ya no quiero que me mandes nada a Face. Y yo, ah, ¿no? ¿Por qué? Ay, ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo la verdad no me meto a su face, pero eh, pero sí la tenía yo agregada, ella me tenía agregada y, y luego ella me mandaba cosas y así, ¿no? Y de repente digo, ¿por qué dice? Pues que me voy a salir de las redes sociales y yo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó, no? Porque pues bueno, también hablas de, de todo lo del bullying, todo eso. No, nada más decidió salirse de internet. Simple, de, bueno, de, 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 de las redes sociales. De la red. Porque a ella le gusta mucho, o sea, ahorita ella está yendo con, un, con una persona que es coach, ajá, entonces la está la está coachando justamente que es lo que hacemos los terapeutas también. Y entonces ella dijo, pues es que invierto mucho tiempo en algo que no me está dejando nada, entonces ya no es inversión, mamá, nada más estoy perdiendo mi tiempo. Y dije, ah, está padre. Y lo hizo, lo hizo. Entonces ahorita ya no tiene redes sociales y a ella le gusta leer. Y acá tampoco Celia tiene. ¿No? Entonces, es muy padre. A mí me quita mucho tiempo el, el Facebook, por ejemplo. Yo hago en mi Facebook y ahí yo subo muchas cosas, pero estoy invirtiendo porque Ajá. estoy subiendo todo lo que hago y demás, pero es tiempo, pero es tiempo que va di direccionado a algo positivo para ti. Entonces, ¿qué hacer en las familias? Pues la misma familia puede poner ahí su, su, este, su botecito, su canastita, llegando a la casa, ¡fum! Cada quien pone su su teléfono, ¿no? Sí. Eh, eh, por ejemplo, cuando van con los amigos, igual, a lo mejor poner esta parte también, porque vamos con los amigos, pero todos en el teléfono. Entonces, bueno, ¿como para qué? no Me dijo, Poner igual en un lugar, todos ponen ahí su teléfono y, y San se acabó y nadie checa. ¿Por qué? Porque estás como, como invirtiendo bien el tiempo. Pero eso es de decisión y es muy difícil que un chavo lo haga, necesita madurez. Sí, pero yo estoy segura que muchos de los chicos que me están escuchando están consintiendo como nosotros aquí. Dicen, sí, es cierto, me está quitando el tiempo real. Entonces vamos a dejarlo. ¿Sí? Sobre todo pensando en que sí se puede crear una adicción. Y ninguna adicción a nada es buena. A nada. Perfecto. Bueno, pues ya saben, es uno eh, de las metas, de los propósitos que deben de anotar en su agenda, que ya les habíamos recomendado, comprar claro. su agenda para el 2016 Ajá. y anotar ahí para tal fecha. Ya voy a, a lograr estar solamente tanto tiempo en las redes. Exacto. Y en las redes, pues también implica en muchas ocasiones llamar por teléfono, ¿verdad? Claro. Que ahora ya no se usa mucho, creo que ya ¿No? los mensajes es lo de ahora, pero Ajá. bueno, también implica hablar por teléfono, así que pues anótenlo entre, entre los propósitos. Y bueno, le agradecemos a la doctora. La doctora además nos va a hacer una invitación sí. a, como siempre, que ella tiene muchísimo, Ajá. muchísimo trabajo y muchísimas y eh, cosas que ofrecernos. Entonces, por favor, doctora, plática. Pues este sábado vamos a dar una conferencia, bueno, voy a dar una conferencia que se llama eh, eh, Pistas para ser feliz. Esta es precisamente donde tú vas a ver qué realmente te hace feliz en la vida o qué podría hacerte feliz, pero que no lo has visto, como esa parte que te digo, que no lo vemos. Y a veces son cosas tan sencillas en la vida que, no, que las dejamos de ver, como por ejemplo, el disfrutar a mis papás. Yo sé que los chavos ahorita van a decir, ay, sí, ¿cómo crees? ¿Cómo me pides eso? Pero si les puedo platicar muchísimas cosas, si hemos hablado aquí de la tanatología, ¿qué tal de repente que ya no sea tu mamá? que dejaste de hacer con tu mamá o que dejaste de hacer con tu papá porque no lo disfrutaste en su momento el día de hoy es el que existe es nada más y de hecho este instante ni siquiera sabemos el de la tarde no lo sabemos nadie entonces muchos de esos puntos los vamos a ver muchos está está amplia la conferencia es de una hora y media pero eh, pues va a ser muy padre chicos ojalá que puedan ir maestros también porque los maestros si son eh, felices también lo pueden Contagiar a sus alumnos. Entonces los invito también, profesores. A los papás, invítenos también. Realmente van a ser poquitos lugares porque es en un local que ahorita yo te, yo lo tengo, pero ahorita lo tengo desocupado y dije, ah, voy a hacer algo que me gusta. Esta me gusta mucho a principio de año, entonces los invito. Eh, los primeros 10 que hablen, la, les vamos a dar eh, la mitad de precio. Son 200 pesos de recuperación lo que se está, eh, da, se está cobrando. Entonces serían 100 pesos. A los 10 primeros nada más que hablen. Ok. Les dejo mi teléfono. Es el 55 y cinco cincuenta y O envíen un texto. ¿Sí? Lo pueden hacer también. Perfecto. Bueno, pues ya saben, cualquier duda, cualquier eh, situación en cuanto a cómo comunicarse con la doctora, pues también allá en el chat pueden preguntarnos, pueden eh, dejar sus comentarios en YouTube, en la versión grabada Ajá. de esto, que también nosotros tenemos redes sociales, todas, pero también son para beneficio, ¿verdad? Claro. Ahí pueden aprender muchísimas cosas. Exactamente. Entonces, ahí también pueden dejar sus dudas y comentarios respecto a la conferencia que se va a llevar a cabo el sábado. El yes. sábado 16 a las 9 de la mañana, de 9 a diez y media. Va bien. a ser por el metro Tasqueña, para que tengan como la ubicación. Muy bien, uh -huh. pues le agradecemos, doctora. No se olviden que eh, la doctora va hacia radio, hacia porque radio nos vamos. Ahí, eh, ahí va a continuar con eh, este programa. Bueno, con, con otro programa, pero que también es de esta familia. ¿verdad? Sobre la personalidad, chicos, que tiene mucho que ver también. Muy bien, pues le agradecemos, doctora. Tengan un feliz inicio de inicio año. Inicio de año excelente, chicos Muy y bien. maestros. Adiós. Bye.